Hey, muy buena gente, aquí Naruto Level 999 grabando este juego. Sí, este juego que se llama Game Deep Tycoon. Es un juego que mucha gente me recomendó, que mucha gente me dijo jugarlo, jugarlo y tal, y voy a aceptarlo y lo voy a jugar. Bueno, me lo dijo mucha gente, me lo dijo Portaro y gente con la que grabo, así que lo voy a jugar. Jugué un poco, así que jugué todo el tutorial, así que vamos a omitir el tutorial. El mismo de la empresa ha viajado a la compañía del comienzo del rol de los PC. También puedas crearle antes de empezar es poner el nombre de tu empresa. Le voy a poner cómo se llama la Ubi, no, para esta, Ubisoft. Sí, copyright. Arre. Naruto. Tengo un palgiro, chaval, dos voces en la unidad, la mujer, hombre. A ver, azul, azul. Que es nuestro. No, celeste, ¿sabes? Cos en. Pues acá. Fanelic. Pues sin querer. No. Bueno, sin querer no. Por culpa de mi compu, como que se me cayó el juego y lo tengo que volver a jugar. Así que, crear un nuevo juego. Empecemos, sí, esto ya lo sé. Podemos elegir el nombre de nuestro juego, como ya ven. Le voy a poner. Naruto Ultimate ya Storm Revolution. Me costó un huevo. ¡Bah! Naruto Ultimate Ninja Storm 2. Ahí. Escoge el tema. O ninguno de ninja. En cárcel alienígena cyberpunk. Vamos a elegir un cyberpunk. Acción, aventura, rol. También podemos elegir el género. También podemos elegir el género, que es algo que es básicamente importante. Así que vamos a elegir acción. Vamos a poner G64. Pues esto lo voy a explicar. Esto es lo que sale. Imagínense que sale bastante, pero la cuota de mercado es lo que más importa. Código 2D, que sería lo mejor. Y vamos a empezar. Perfecto. Esto es solo punto de ciclo de tecnología. Siempre hay que mantener algo mejor. Siempre hay que mantenerlo equilibrado. Pero si hay que mantener mejor uno, tiene que ser el diseño. La tecnología no importa tanto como el diseño. A ver, seguir por una acción. Como ven acá podemos elegir la cantidad que queremos ponerle. Un consejo es que nunca pongan hasta arriba. Porque imagínate, yo pongo todo acá hasta arriba. Y listo, ya tengo el mejor juego del mundo, ¿no? O sea, no. Hay que mantenerlo equilibrado como vos creas que es el juego. A ver, entonces voy a subir el motor. La jugabilidad también importa. Y estoy en misiones ahí. Ven, siempre hay que mantenerlo nunca muy para arriba. Ve, vamos mal, se ve que hice algo mal. Uy, pero vamos bien con el diseño. El diseño y nivel también tiene que ser bastante. Acuérdense que es Cyberpunk, no un juego, no un shooter. Diálogos no, el Cyberpunk no importa. Y la inteligencia artificial también es algo que importa en el Cyberpunk. Ahí, perfecto. Ven, miren, y depende de las cosas que hagamos. Estos son como los bugs. Serían en realidad un juego. Y bueno. Acá el sonido para un. Y sí, sería bueno. El gráfico también. Y el diseño del mundo también. Perfecto. Ven, miren, y ahora apenas lo que logramos. Vamos bien. Vamos bien. Oh, bastante bien. El otro creo que sacó un 8 o 7. A ver, miren. Mira todos los puntos de diseño. A ver. Seguí. Otro más. Siempre hay que esperar un poco más para conseguir el último punto. Nada, nada. Ya perdimos los costes mensuales. A ver, acá. Nivel, formato, técnica. Acá podemos elegir si no sería mal tenerlo. Y vamos a lanzar el juego. Eso es lo primero que tengo que Naruto, Ultimate Ninja Storm, el juego que vamos a lanzar. Vamos a ver. ¡Tan malo! Pero el último yo lo subí así, me dijeron que era malísimo. No está mal, decepcionante. La concha, vamos mal, vamos para el orto. Ubisoft, un juego recién, el juego ha tenido una respuesta moderada por parte de la crítica y publicidad, por ver qué nos dará Ubisoft en el futuro. Perfecto. A ver. Ven, miren, esto es lo importante. Naruto ha vendido en su primera semana de venta. Perfecto. Bueno, no es perfecto. Un juego real no sería tan como este. Igual, como ven, podemos ir creando juegos, investigando los temas.
No, ah, como que van, voy desbloqueando, wey, vamos a desbloquear cosas y después podemos como desbloquear cosas para ninjas, que es realmente lo que quiero hacer. Y acá voy subiendo, pero siempre por cada vez que termine me van a sacar, creo que 8, sí, 8.000. Así que tenemos que intentar mantenernos. A ver, no, no, va. ¿Cómo crear un nuevo juego? Vamos, creo que voy a crear tres juegos por... Bueno, no tres juegos. Vamos a intentar hacer que el gameplay quede bastante divertido y bastante simpático, que es siempre lo que trato de hacer. Vamos a hacer el Cry 5, el 5, ¿sabes? El 4 fue un éxito, ¿sabes cómo va a quedar el 5? Y no sé qué hacerlo, porque en Cyberpunk ya lo hice. Vamos a hacer uno de transporte. Es conducción. Rol simulación. Vamos a hacer el Far Cry de simulación. Soy increíble. A ver, transporte de simulación iniciando bien. Siempre que no tengamos ningún bug al principio, el juego casi siempre va a salir bien. La historia de misión en un emulador, no, no, no creo que importe. El motor sí, y la jugabilidad sí. La historia de misiones por ahí. Porque siempre, imagínense que para un simulador lo que necesitamos. ¿Ven? Mira, todavía ningún bug. Bueno, solo faltaba que lo diga. Bug en diálogos es simulación, así que... Y depende de qué sea la simulación. Voy a dejarlo por ahí. No. Por ahí. Diseño y nivel también tiene que estar touchy. E inteligencia artificial también. Bajando y subiendo, bajando y subiendo. Ahí, mira. Storm 2 ya no se ha vendido 6.000. Estamos para el orto. Vamos, vamos, vamos. Ahora el sonido. Y esto básicamente tiene que ir todo al máximo. Al máximo ahí, que roce. Y ahí, miren, miren. Mira, mira cómo va a salir. Mira cómo va a salir todo. Los expertos dicen que esto podría presentar el fin del resto de los paquetes de hardware. Yo no lo leo porque yo leí. Ustedes, si quieren, pueden pausar el video y leerlo. Ahí, mira. Ahí siempre conseguimos más que el anterior. Siempre está en números rojos, ¿eh? Su banco le ha permitido sobreeliminar su cuenta hasta 5.000. Pero ten cuidado, su saldo inferior se va a la quiebra. ¡No! Pero se está perfecto. A ver, punto de tecnología. Listo. Vamos. No borré con tecnología. Me parece que esto no pinta muy bien. A ver. Ha llegado la primera crítica de Far Cry 5, el juego que vamos a lanzar. ¡Uy! ¡Qué hermoso! Mira, muy... ¡Ve, le dije! Espero que sea la secuela. Entretenido. Hermoso, ¿ven? ¿Ve? Tengo cero subs. No. A ver. Miren, miren. Naruto no lo consiguió. Far Cry 5 alcanzó un récord de la compañía de ventas. Esto es una marca importante en la historia de Ubisoft. Sí. Y sí, Ubisoft quedó Far Cry. Somos de sangre, papá. Ha tenido 600 subs. Digo, 600. 60 subs. Y sí, tenemos subs. A ver. Vamos a investigar. Que yo quiero tema de ninja. Misterio, nada, no, misterio, nada. Vamos a seguir. Solo rumor, la compañía japonesa en invento planea lanzar su propia consola casera. Casera. Ni invento es conocida por el éxito arcade. ¡Dinkiki! Dios mío. Muchos expertos en la industria dudan que la videoconsola casera tenga éxito, pero estamos ansiosos por ver con qué nos sorprenderá ni invento. Ni invento. Ni invento. Acuérdense, ni invento. Uy, estamos ganando bastante guita. Vamos a crear esto. Que yo quiero tema de ninja. Ya cuando tengamos tema de ninja me voy a coronar como un campeón. Así que perfecto, vamos a ver hasta dónde nos llega. Y investigado con esto un nuevo tema. Misterio, misterio. En crear un nuevo juego. A ver, vamos a investigar a ver si ya tenemos ninja. No, empezó con N. Bueno, estamos cerca, estamos cerca. A ver, tenemos que crear un nuevo juego. Algo que haya creado Ubisoft, sin que Assassin's Creed 2 23. Sabes, estamos re adelante. Vamos a hacer lo de misterio.
No, no tiene nada que ver, pero misterio y aventura, eso. G64, los gráficos 2D, como siempre. Vamos, perfecto. Esto que significa muy bien. Y si tiene que ser mi... Ahí y ahí. Perfecto. A ver, vamos. Todavía ningún bug. Bueno, ya tenemos bug. Ahí, dale. Vamos. Diálogos. Y los diálogos tampoco es que importan mucho. El diseño de nivel no, sí. Uy, ahí no. Bajamos un poco la inteligencia artificial y subimos los diálogos. Así que perfecto. Vamos. Vamos, que estamos bien. Seguimos la racha de Far Cry 5. Miró, miró. Mientras confirmaban los consejos de su plan de hacer una nueva consola hogareña llamada TES a principios del año que viene. La consola posee un juego en cartucho en controlador con diseño único. Y sí, estaría bueno. En diseño de mundo, sonido para abajo, gráfico también. Y esto. Ahí, perfecto. Ahí vamos, 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 vamos. Quedamos bien. Es que estamos yendo bastante bien. Le explico. Hermoso. A ver, dale, arreglen ese bug. Subamos esto. Y el diseño, vamos. Uno más, dale un puntito más. Sí. Listo. Listo, Arti. 15 de diseño y 12 nuevo récord los dos. Vamos, vamos, vamos. Estos serían nuestros niveles. Mientras vamos subiendo los niveles, vamos desbloqueando diferentes cosas. Le hace el juego. Vamos, vamos. A ver. Y los juegos. Han llegado las primeras críticas a Assassin's Creed Rogue 23, el juego que vamos a lanzar. ¡Perfecto! Los juegos ponían medio 64, entretenido. ¡Increíble! Su día jugándolo muy bueno, perfecto. Ven, somos Ubisoft. Los juegos de Ubisoft funcionan bien, vieja. A ver, Assassin's Creed Rogue, mirá, mirá. Va, no tanto como Far Cry 5. Le digo nomás. Ahora sí. Hola, acabo de terminar Assassin's Creed Rogue 23 y estoy muy impresionado por tu aliento. El departamento de corrección podría usar habilidades como la tuya. ¿Alguna vez estás corto de efectivo? Házmelo saber y veré si tengo algún trabajo para usted. Jason. ¿Quién es Jason? El Far Cry 3. Sacamos Far Cry 5. Viejo. Investigar, a ver. No hay de ovni. A ver, de ovni. Y vamos a ver si esta tenemos ninja o si podemos hacer algo. Y básicamente acá ya cortamos el video. A ver. Vamos. No, se está rascando la cabeza, tiene piojos. ¿Qué te pasa, piojoso? Realizar la nueva plataforma de ustedes por invento. La vez. A ver. Vamos. Si sí, esto no me importa. Ahora vamos, vamos, vamos. Ninja. ¡Sí! Quería terminar el video hasta acá, pero ahora vamos a seguir el video. Sí, vamos a hacer uno de ninja. Ninja, ninja. 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 Ah, me quise hacer. Después lo pongo con el Sony Vega. Ni da. A ver. Perfecto, ya tenemos ninja. Somos ninja. Salí, salí. A ver. Crear un nuevo juego. Naruto. Ahí, listo. El mejor tema ninja. Acción. Plataforma test. Sí. Bueno, tuve que pagar 8.000 pesos. Gasté medio guita. Pero. Mirá, 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 ven. Así es la cosa. Motor bueno, historia de misiones. Ahí. Ahí la subimos. Y el motor también. Listo. Vamos. Este juego tiene que ser el mejor de la historia. O sea, no. Dejó rascando la cabeza, dale. Mirá, mirá. Uy, se rasca la cabeza. Me pone nervioso cuando se rasca la cabeza. Mirá, mirá. Mirá, ni siquiera un bug. Uy, no te rasqué la cabeza. Comprate Pantene, maestro. A ver, y ahí. Perfecto, vamos, sigamos. Mira, 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 mira cómo va. Mira cómo va esto. Uy, se rasca la cabeza. Le tengo que comprar shampoo a este tipo. Vamos. Ahí, perfecto. Vamos. Uy, esto va a ser como una especie de Ninja Gaiden, pero. Mira, quedó bien. Siempre queda así como equilibrado, siempre queda bien. Mira, 13 de alumno de diseño, otro más. Estamos otro puntito. Siempre que sale. No, ya, listo. No sé si va muy bien, pero. Nada, tiene que ir. Mira, mira, mira todo lo que subimos a nivel. Así que esto tiene que ir bien, somos ninjas.
No, Naruto. Ve, no, mucha avaricioso. Mira, 7, pero es precioso. Pero bueno. Pues vamos a, por lo menos vamos a terminar bien. Vamos a terminar que lo saquen del mercado. Intentando ver qué tenemos. Cirugía, películas, negocios. Ninjas. Ninjas. A ver. Esto todavía lo puedo poner. Es para crear como los nuevos motores. Después el próximo video tal vez lo haga. Y vamos a hacer un contrato laboral de estos que no vieron. Así para conseguir. Se me salió un eructo. Para conseguir guita. Paisaje de juego, mira. ¡No! ¡Se rasca la cabeza! ¡Voy a perder la guita! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pues qué suerte! Encima gano puntos de investigación. 100 puntos en mi cuenta. Aquí yo dice, el cliente me acaba de decir un contrato de fuego completado exitosamente. Excelente trabajo. Usualmente tengo un nuevo contrato cada 6 meses. Entonces revisa cada tiempo. Y hubo gente. Buah. La nueva consola test de invento es un éxito. Las cifras de ventas sobrepasan con creces las expectativas. Tal y como ha dicho un cliente, me encantan los juegos de la TES y jugar con un mando o joystick es mucho más divertido que con el teclado. Y sí, es cierto. Pues gente, acá vamos a terminar el video. Espero que les haya gustado. Voy a hacer serie de este juego. Si le dan like y se suscriben, lo agradezco bastante, ya que no cuesta nada. Y chao. Adiós.